Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Cracks, en el video de hoy van a ver unas cosas que acabo de hacer y una de ellas me sorprendió porque cuando entré al juego me encontré con un regalo. Sí, ya se imaginan más o menos de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque ustedes ven mis videos siempre. Eso es lo que yo espero. Y lo otro fue la partida que me saqué después de agarrar el regalo, de recibirlo, de verlo, de sorprenderme, de impactarme. Sí, y entonces quiero que todo el mundo, pero ahora mismo, right now, le dé me gusta y se suscriba si aún no lo ha hecho. Una vez dicho eso, pues nada, quiero que vean el regalo increíble que me dieron y la partida que me saco, que está hermosa, preciosa, encantadora. Te vas a enamorar de esa partida. Ok, cracks, estamos aquí en el juego y apenas lo abrí, vi que tengo esto aquí, que me mandaron un regalo. Y el regalo es del crack de Arturo R15. Dice lo siguiente: estimado de Donato 4M, fue buena partida. Ya cumplí con el reto, crack. Recuerdan que en la partida, justo antes de llegar a Heroico, Arturo dijo: si ganas te doy algo de la tienda. Pues bueno, esa partida la gané y aquí está el regalo. Realmente no me esperaba esto, me metí y me sorprendí porque yo pensé que Arturo lo decía bromeando. Y obviamente lo decía bromeando, pero cuando vio que gané la partida, dijo: la he cagado, tío. Y bueno, toca reclamarlo. Ojalá que sea algo que no tenga, porque si ya lo tengo, sería una pena, pero igual lo agradezco, crack, lo reclamo. Es una... ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso, Arturo? Me dio una cajita feliz y me dio una franela por 3 días. No puede ser. Arturo, igual yo te lo agradezco como dije hace rato, pero no me esperaba eso, te lo juro, que me esperaba de todo menos una caja que me da un regalo por 3 días. O sea, ¿qué clase de regalo es ese? Me acaban de dar un regalo que se acaba en 3 días. O sea, como que si te dan un teléfono, toma, de regalo, y en 3 días te lo quitan. Y ahora pues nada, busquemos una partida a ver qué tal nos va. Ok, cracks, ya estamos aquí en una partidita y que sepan que me puse el regalo que me dio Arturo, pero como ese set no lo tengo completo, me puse piezas de otras cosas que tenía e intenté combinarlo. ¿Sí? No quedó de lo mejor porque obviamente el set completo es el que combina, pero está pasable y ahora vamos a ver si corremos con suerte y ganamos y nomás en string snipe, porque no estoy haciendo directo, entonces no, eso no pasará, ¿sí? Aunque puede que me maten y eso sí me va a molestar. Tengan cuidado, amigos, que voy para allá. Me llevo el casco y me acerco. ¿Tiene lanzapapas o qué pex? Voy a subir. Ah, parece que sí lo mató. Lo mataron ahora con una SKS. ¿De dónde? Ah, ya. El tipo me vio. Yo me hice loco. Y está aquí. Bien, pero cuidado, porque seguro vienen 34. Luteo esto lo más rápido que pueda. Así, silenciador y me muevo. A ver, ¿qué mira tengo? Mira térmica. Voy a botar estas cosas que no me hacen falta. Y ahora, ¿qué más me falta? Curas. Curas necesito right now. Amigo, ¿qué tenías tú? Nada. ¿Y tú? 2 curas, ok. Vamos para arriba. A ver si corremos con suerte
y encontramos a otro crack agachado. Que el tipo se agachó porque yo en ningún momento di la señal de que lo vi. Y cuando me hice el loco, el tipo pensaba que yo me fui. Y no me fui, amigo. Ahora, ese crack lo reventamos porque iba en línea recta. Pero es que lootear algo aquí es tan complicado. Tiene dos granadas, ok. Debo botar un paquete de balas, será, y un paquete de estas. Y me llevo las granadas que son importantes. A ver. Ahí está. Y las balas, así. Así vamos bien. Seguimos con nuestro camino. Una pared glue y dos granadas. Ok, parece que la ropa de Arturo me dio suerte. Parece que está funcionando. Pendiente, hot doggy, ¿eh? Que seguro hay gente por aquí arriba. Sospechoso. A ver si consigo el mejorador aquí para chetarme a nivel 4. Y así no tendré miedo de los lanzapapas, que es un temor que todos tenemos. No hay nada. Es decir, que alguien ya pasó por aquí. ¿Sí? Entonces, me iré hacia Pochinok. O mejor me voy a Clock Tower, ya que está en zona y Pochinok no lo está. Y además hay un danger que me dice, no te metas por ahí, amigo, que no hay nada bueno en Pochinok. Yo haré caso, voy a bajar y ojalá que no me metan un papazo. ¿Sí? Bien, rimamos y ahora hago un corte y cuando consiga uno, no lo voy a poner. Ah, mentira, tengo que ponerlo para que vean cómo lo reviento o cómo me revienta. No quiero que pase eso. Ya, haz el corte, carrizo. Ok, cracks, no he encontrado a nadie porque acabo de hacer el corte, pero quería decirles que los quería mucho, ¿sí? Ahora sí hago el corte. Ok, no he visto a nadie, pero acabo de escuchar una mina y si mis cálculos no fallan, está ahí metido el tipo. Sí, además de eso conseguí una mira por 4. Y efectivamente, hay uno aquí, pero ¿en dónde exactamente? Amigo, no quiero subir. Ah, el tipo está aquí afuera. A ver. Le quité muchísimo, ¿eh? Uf. Se vino hacia mí. Yo pensaba que el tipo estaba metido en esa casa. Pero no. El crack estaba por las afueras de la casa. Y andaba sin paredes de hielo. Amigo, qué lástima, ¿eh? ¿Y estaba looteando aquí? ¿O no era aquí? Uf. No tenía nada porque ese se lo llevó todo. Se looteó al máximo. A tope de power. Me llevo esta mina que la usaste, papurro. Y creo que me voy así, ¿eh? Sí, me voy así. Aunque hay tantos silenciadores que debería ponerme uno para que no me pillaran, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. Me pondré un silenciador para que nadie me pille cuando use mis cosas. A ver, culata, astil, cargador. Estamos ready. Tato Gucci. ¡Y vámonos! Ok, creo que en esa garita hay un tipo porque hay un carro que está parado abajo. Es muy sospechoso. Es muy, pero que muy sospechoso. Voy a subir. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Y siento que quiere dispararme. Ni lo vi, chamo. Ni lo vi, chamo. Me curo aquí. O sea, tenía el presentimiento. Tenía el presentimiento y el tipo me reventó, ¿eh? Me reventó todito. De hecho, voy a ir a buscar sus cosas. Y probablemente me vaya en carro hacia zona. Dios. Dios mío. ¿Será que puse una mina o algo aquí? No, parece que no. A ver, me llevo el astil, lanzapapas que tenía. Increíble espectáculo. No, no lo voy a usar, amigo, porque
no soy un ratón. Pensé que tenía chaleco, pero parece que no, o no me di cuenta, no sé. Pero el mío está medio muerto, mi chaleco, pero yo tengo posibilidades de vivir. Pum, me meten un francazo. Otra vez en campo abierto y otra vez yo me cago haciendo esto. Pendiente aquí, que no quiero que me sorprenda ningún topillo y me diga, hey men, y me dé un escopetazo. Ahí tengo a uno al fondo, pero parece que no tiene frenos. Le quité 113. No sabe de dónde fue, pero anda con un lanzapapas. Ok. El silenciador es la clave. El tipo vio si hay más gente aquí. Pendiente aquí. El tipo estaba disparándole a ese que estaba ahí. Mucho cuidado. No me acerco porque el radar me marca. Y quiero ver si alguien más viene por aquí. Bien. A ver si el radar se va y me acerco hacia ese tipo. Que está matando y matando. Ok, el radar se movió. Me voy a acercar. Me llevo esto. Y a ver si le puedo dar una sorpresita. ¿Será que me vio? El lanzapapa me fuera servido demasiado en este momento. Viene otro. ¿Me vio? Creo que sí me vio. Hay uno abajo. Ok. Pendiente, perro caliente. Voy a subir. Es lo mejor que puedo hacer. Ya que tengo a gente que está... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? Déjame en paz, chamo. Déjame en paz, chamo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay aquí? Porque yo escuché muchos pasos, loco. Ojalá que no me maten. Amigos, este sitio me recuerda... Bien. Me recuerda a la partida que subí hace días. Amigos, relájense. Solo quiero ser feliz. Como una lombriz. Ok. Voy a ver si consigo un loot por aquí. De ese crack que acabo de matar, pero quiero ver si alguien viene por detrás o algo. Ok. Parece que no. Parece que no. Entonces, me acuesto aquí como un ratón y anda sin paredes, Glo. Me tumbo de nuevo. Me llevo la última granada. Y voy a bajar. Deseenme éxitos. Y todo. Porque ando con una pared, Glo. Y siento que meteré... ¿Qué? ¿Qué? No, no voy a decir nada porque me bugueo. Me concentro mejor. No me disparen, por favor. Corre. Corre. Salta. Corre y salta, corre y salta. Estoy en zona. Estoy en zona. Tengo mucha cobertura. Tengo el chaleco acabado. Y tengo el nepe... No, mentira. Iba a decir otra cosa. Ok. Tienen que venir. Yo estoy feliz y contento.
Vengan rápido, los espero con mi M4. Un carro, ok. Ese carro es el de hace rato que me pasó por el lado. Aquí tengo a uno, si no me equivoco. Voy a ver si lo saco de ahí. Con mucho amor, claro. Tengo miedo. Tengo miedo. Se cierra arriba. Y yo bajé. Soy un genio. Soy un genio, yo bajé. Se cierra arriba. Hay gente aquí arriba. Amigo, voy a correr, chamo. Déjame en paz. El que tengo aquí al lado, que me deje en paz. A ver, una pared de hielo. Voy a subir. Aquí entro en zona, aquí pongo esta pared aquí. Dame tu chaleco que está mejor que el mío. No tiene más paredes, chamo. Está un tiro. Está un tiro. ¡Toma! 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 ¡Dios! ¡Baby! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Bien, chamo! ¡Vamos ahí! ¡Toma! 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 In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone in the merry-go-round.